Muy buenas tardes, amigos, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa de béisbol de Revista Strikeout. En este lunes 7 de octubre ya estamos a un tris de que inicie la Liga Mexicana del Pacífico. Y bueno, hay mucha información del béisbol, pero antes de comenzar, saludo a mi compañero Héctor Mesa. Buenas tardes a todos, buenas tardes, señor Córdoba, aquí a José Luis en los controles, al señor, todavía no podemos decir, ok, muy bien, a nuestro floor manager en definición, y a nombre de nuestro presidente Juan Carlos Valle, bienvenidos a una semana más de transmisiones, ya, ahora sí que la última, sin LMP, perdón por el énfasis, pero aquí somos de terrenos LMP, y obviamente que tenemos meses esperando, lo digo con todo respeto para Liga Mexicana y Grandes Ligas, que también nos encantan, pero pues lo demás cerca que tenemos, excepto pues, y el producto es bueno, así que bienvenidos y listo ya para hablar de esto que tanto nos apasiona. Bueno, vamos a entrar en materia, dando pues inicio de este programa con un tema que ha levantado demasiados comentarios en redes sociales, la mayoría de ellos negativos, y es que hace un par de horas pues se dio a conocer la lista final de los que integrarán el roster de México de cara al Premier 12, este torneo que se llevará a cabo del 2 al 5 de noviembre allá en el Estadio Panamericano en Guadalajara, Jalisco, y que da boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que aparecen muchos nombres, entre ellos algunos mexicoamericanos nacionalizados y figuras nacionales que quedan fuera. No sabemos realmente en qué se basaron para hacer esta selección, cuáles fueron los parámetros, cuáles fueron los pros y los contras para poderlo formar. Pero pues bueno, a algunos les gustará, a la mayoría, me incluyo, no me gusta del todo. Bueno, perdón. Como ustedes saben, siempre que hay una selección, y eso pasa en todos los deportes, pues ahí nunca están todos los que son, ni son todos los que están, como luego dicen coloquialmente. Siempre van las preguntas de por qué no va Mangano, y por qué no va fulano, y por qué sutano, y por qué si va X y así, ¿no? Eso es natural. Sin embargo, lo que sí queda muy claro, y no se nos olvida a nosotros, hace rato nos estamos platicando, cuando recién comenzó a manejarse, pues de que de México, concretamente Jalisco, sería sede de uno de los grupos del Premier 12, que reparte lugares para la Olimpiada del 2020, pues el argumento o el cliché, o el clic, o la forma de hacer clic con la gente, era que habría pelotero liga mayoristas, que estaba fulano y mangano, que Roberto Osuna, que Oliver Pérez, que fui, que vino. Y aquí se lo dijimos nosotros desde un principio, no se vale andar ilusionando a la gente con eso. Ahora sabemos que la gente de Jalisco está decepcionada, porque el producto que le están dando, con todo respeto para los peloteros que son profesionales y ellos no tienen la culpa, pero no es lo que les prometieron desde un principio. ¿Qué querían? ¿Vender butacas? Claro. O sea, ya se sabía que por... Y ellos los directivos lo sabían. Si es un torneo que no tiene nada que ver con las grandes ligas, era muy complicado, por decir que imposible, que MLB le diera permiso a sus jugadores. ¿Quién va a pagar sus seguros? ¿Quién los va a pagar? Son peloteros que si acaso van terminando, inclusive estaba manejado Roberto Osuna. Es hora que no termina de jugar. O sea, me parece que desde un principio eso estuvo mal en cuanto a decir a la gente que iba a haber peloteros de tal calibre cuando no era posible. Y si bien elevado Osuna vendía terminando, o sea, como el 20 de octubre. No era posible, pues no era posible. Pero bien, ¿son buenos peloteros los que están? Por supuesto que sí. Hay dudas, por ejemplo, ¿dónde está Murillo? ¿Dónde está Medeos Azueta? ¿Dónde está, por decir así, Sebastián Valle? Y tantos, ¿no? Habrá que ver. Ramiro Peña, Sebastián Habrá Elizalde. Habrá que ver, exacto, qué tan flexibles fueron realmente los clubes de LMP. Me imagino que también cuidaron no estar tan desarmados en su temporada regular. Ese tipo de cosas se preveía que iban a pasar. Y bueno, vemos esta lista y creo que hay material por ahí que se quedó fuera. Sí, la verdad, yo sinceramente digo, guardando las proporciones, por supuesto, y sin demeritar a los jugadores que están ahí, que son profesionales y son muy buenos, pero sí siento que se pudo haber formado algo mejor. No siento que hay por ahí dos, tres jugadores que tienen un poquito de mejores números, al menos en esta última temporada de Liga Mexicana de Béisbol, para estar dentro de ese selectivo que otros que están. No está Solano tampoco, ¿eh? No, Javier Solano se queda fuera. No está Javier Arturo López. No está José Samayoa tampoco, de los que llegaron en la final. Uh-huh. Héctor Daniel Rodríguez pues no está porque obviamente está fuera de circulación por una lesión. Pero bueno, vamos a darle una repasadita al roster. Si usted no ha tenido la oportunidad de verlo, lo puede encontrar en nuestras redes sociales y en nuestro portal también.
Pero bueno, va con los catchers Armando Araiza y Alí Solís. Van con gente como José Vargas, que ya lo habíamos adelantado por aquí, que si qué les parecería verlo vestido de la selección tricolor. Pues bueno, José Vargas va a la selección, Efrén Navarro, Esteban Quirós, Javier Salazar, Jorge Flores, Cristian Villanueva, Philip Evan, Matt Clark, Jonathan Jones, Juan Pérez, Noah Perio Jr., Jesús Favela, Eduardo Vera, Horacio Ramírez, Arturo Reyes, Ryan Verdugo, Manny Barreda, Adam Quintana, Orlando Lara, Humberto Castellanos, Justin Kelly, Brendan Bernardino, Felipe González, Jesús Cruz, Fernando Noé Salas y Carlos Bustamante. Son los nombres que conforman a este combinado nacional de cara para el Premier 12. Vemos ahí equipos que... Vamos a ver, ¿no? Acuérdense que hace unos días declaró el licenciado Omar Canizales allá en Monterrey que los clubes de LMP, Canizales el presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, que les fueran, digamos, quitados, por decir así, entre comillas, más de dos elementos para el Premier 12, tendrían derecho a un par de extranjeros más durante ese tiempo en que tengan esos elementos fuera, ¿no? En este caso serían 10. Acuérdense que son 8 para la primera vuelta y 6 para la segunda. Pero en el lapso de esos peloteros que los pierdan por estar cumpliendo con el Premier 12, podrían usar 2 extranjeros más, o sea que hasta 10. Imagino que es opcional para cada club, pero puede tener hasta 10 equipos, hasta 10 extranjeros. Así es, y bueno, hablando de los Tomateros de Culiacán, es el equipo de la Liga Mexicana del Pacífico que más jugadores aporta, con un total de 4. Charros de Jalisco y los Águilas de Mexicali ponen a 3 jugadores cada uno. Por ahí aparece gente de Venados, también de Cañeros de los Mochis y de Sultanes. No sé si por ahí alguno de ellos pertenezca a Sultanes el invierno. Me falta todavía ver el roster final de Sultanes. Dice Fran Pérez, saludos desde donde andan armando la pantalla contra reloj. Ah, de WhatsApp. Ok. Eduardo Garma, lo peor de todo es que como 12 de ellos no hablan español. Ah, caray. Pues, ¿qué te puedo decir? Jonathan Jones sí habla muy poco español. Matt Clark no habla español. Philip Evans no sé si habla español. ¿Qué otro por ahí anda? No, y otros por ahí que andan ahí, Encina, Perio, que son... Justin Kelly, no sé qué tanto español hable. Pero bueno. Pero bueno, son mexicanos porque la constitución así lo avala, o sea, con eso no nos vamos a meter. Si hablan español o no, pues sería bonito que hablaran español, pero bueno. La ley permite que sean mexicanos, pues ahí están en el roster, o sea, no pueden estar porque las leyes de este país lo permiten, ¿no? Dice Eduardo Garma, esto es una vacilada de selección, pocho selección. Es la opinión de Eduardo, ¿no? Pues sí, por supuesto. Saludos desde WhatsApp para Felipe Camacho, Hugo Nava. Deja tú la MLB y los mejores que juegan en México están. Pues es que alguno de los que están... Es que yo siento que luego las selecciones no es tanto por nombres. Yo siento que las selecciones deben de ser por los jugadores que en mejor momento están en ese mismo instante que se va a hacer el torneo. Y sí, efectivamente, yo siento que hay jugadores que terminaron con mejores números que podrían estar. Ahora, falta también la disponibilidad de jugadores. Aquí estamos hablando de directivos, estamos hablando de la liga, estamos hablando de grandes ligas, de los permisos, pero realmente no sabemos qué tanta disposición tienen los jugadores. Hay muchos jugadores que reportan hasta noviembre con los equipos porque desean descansar un poquito. Entonces, falta ver también qué disposición hubo de cuáles y de quiénes. Por ejemplo, está Luis Alfonso Cruz. Pudo haber sido un tremendo elemento para el Premier 12, pero ni siquiera ha reportado a Tomateros de Culiacán porque tiene permiso para llegar al equipo todavía ya empezada la temporada. Anda de vacaciones con su familia. Lo mismo Madwell León. El Pony Quiroz incluso también está de vacaciones. Por ahí hay fotos en redes sociales del Pony. Él sí está. Y va a empezar a jugar con los Cañeros, pero se va a tener que ir para ir a cumplir con el Premier 12. Pues. Extraña, por ejemplo, que no esté Amadeo Azazueta también ahí. Sí. Agustín Murillo. Habrá que ver, Ahora, Murillo y Amadeo pertenecen a Charros. Uno pensaría que estarían en esa lista por ser Jalisco el local. El equipo de Zapopan y jalar un poquito de gente. Pero ni así. No están. Ahora, ¿cómo se habrán puesto en qué plan los clubes de Liga Mexicana del Pacífico? Óyeme, este no, y todos quieren estar parejos, pues. Hay que ver cómo se dieron estas cosas. Por supuesto, porque todavía no sabemos en qué situación se van a encontrar dentro del rol regular en esa etapa. Ajá. Pero bueno, finalmente a muchos no les va a gustar, a unos cuantos sí.
Pero pues, por lo pronto, hay que apoyar, hay que apoyar. Y ojalá que el equipo de México logre ese boleto a Tokio, donde se espera pues que sí vaya un poquito más reforzado el equipo mexicano. Les recuerdo, el Premier 12 se va a llevar a cabo del 2 al 5 de noviembre allá en el Estadio Panamericano en Guadalajara. Bueno, Zapopan, en Zapopan, Jalisco. Bueno, vámonos a temas de las grandes ligas porque está caliente la cosa en la postemporada. Hoy se están llevando a cabo los juegos divisionales y hoy pudiera, en caso de que haya ya los cuatro eliminados. Ya terminó el juego de Rays. Y ganaron 10 a ¿cuántas? 10 a 3 a los Astros de Houston. Le dieron a Zach Greinke, por cierto. Y ahí estamos viendo imágenes de ese juego. Ganaron los Rays, aprovecharon esta vez su localía y forzaron a un juego más, cuando menos. Si ellos ganarle mañana a Verlander, sería una cosa monumental, señor León, que esa serie llegue al máximo. Se suponía, todos damos por descontado que Houston no tendría problemas, pues ya tiene uno. Ya perdió uno. Es muy complicado que le ganen a como está Verlander, pero los juegos hay que jugarlos. Así que la serie está 2-1 todavía en favor de Houston, eso sí. Ahora, ¿está confirmado Verlander? No había dicho el manager incluso que a lo mejor por ahí pudiera haber sido un probable abridor José Luis Urquidy. No, sí está confirmado Verlander. Ya vimos el reporte, está confirmado Verlander. No se quieren jugar nada y van a enviar otra vez al monstruo a Verlander. De una vez. Pues bueno, también otro de los que están por ahí jugando en estos instantes es el equipo de los Bravos de Atlanta, con los Cardenales de San Luis, efectivamente. Juego que está en la octava entrada, van ganando los Bravos 4-3. Y en caso de que los Bravos ganen, esto ya se acabó. Ahí sí, Atlanta podría dejar en el camino a los Cardenales de San Luis. Y lastimosamente Giovanni Gallegos quedaría fuera de una potencial final de cuadrangular de Albis. Es con el que tomaron en ventaja los Bravos de León. De Ozzy Albies, un cuadrangular. Los Bravos de León. Ay, Dios mío. De Atlanta. De Atlanta. Sí, está un poquito. Más o menos está la diferencia así entre la geográfica, ¿no? Bravos de Atlanta. Con ese cuadrangular de Ozzy Albies le dieron la voltereta porque estaban perdiendo los Bravos. Y ya no lo han perdido. Están ganando en la octava entrada 4-3. Como redijo ya el señor Córdoba, si Atlanta gana ahorita, ya ellos son finalistas, digamos, para la serie de campeonato de Liga Nacional contra el que gane de Dodgers y Nationals, que al ratito juegan. Y Atlanta, que vino de atrás, ¿no? Perdió el primer juego contra los Cardenales, el segundo lo ganó, el tercero también, y este, pues, está a punto de llevarse. Dicen que va este Diego juego. Castillo mañana por Tampa Bay. Bullpen. Es el bullpen, sí. Sí, ya tiró Gallegos con San Luis, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de Giovanni Gallegos. Y bueno, pues la mejor de la suerte para Gallegos, ojalá. Nosotros quisiéramos que todos los mexicanos que están con algún equipo, sus equipos pasaran. Pero, pues lastimosamente... Usted no quiere que pasen los Dodgers. Lastimosamente. No, ¿cómo no? Que lleguen a la final otra vez. Eso, muy bien. Bueno. Pues ahí están las cosas. Mientras que por el otro lado, en la americana, pues los Yankees lideran la serie 2-0 frente a los Mellizos de Minnesota. Sergio Romo ha aparecido en los juegos, no ha podido hacer gran diferencia a Romo, y es que la ofensiva de los Yankees es una demoledora. Mientras que del lado de los Yankees, Luis César no ha tenido participación. No lo han metido. Gallegos se nos pasaba, él dejó las bases llenas, pero afortunadamente nadie anotó. Pues ahí está, buena suerte. Cuando menos un poquito de fortuna para Giovanni Gallegos. Sí, César, fíjate, no lo han metido, pero cuando menos lo incluyeron en el roster. Hay que recordar que la temporada pasada los Mediarrojas de Boston llegaron hasta la final, fueron campeones, y el mexicano Héctor Velázquez no fue incluido en el roster en ninguno de los juegos de postemporada. Pues no. Vamos a mandar un saludo, señor Córdoba, antes de que se me olvide, al buen amigo Juan Perea. Nos manda saludos a los dos. Está en Guasave, él es del Huitusi, del campo pescador Huitusi, es pelotero profesional, está en compañía de su papá, quien está un poco enfermito. Hay que echarle ganas, señor Perea, y pues déjese apapechar y pues que se alivie, ¿no? Para que todo el mundo en casa esté tranquilo de nuevo. Saludos, mi Juan. El señor Perea, creo que en primera fuerza, no recuerdo si en a Clemente o en a Pimber, tiene récord de más estar metido de manera consecutiva, ponches, ¿no? Ponches, creo que es en la Pimber o en la Clemente. Ahorita nos va a decir porque nos está viendo. Creo que es en la Clemente. Creo que es un récord que nadie... Creo que son más de 100 ponches. Creo que nadie lo ha todavía igualado.
Y bueno, en otro de los juegos divisionales, los Dodgers frente a los Nacionales de Washington. Esta serie que está a favor de los Dodgers 2-1. Pero hoy va a ser un encuentro muy bueno. Por parte de los Dodgers saltará la loma de los disparos Rich Hill, mientras que por los Nacionales de Washington lo hará el estelar Matt Scherzer, que incluso ya tuvo labores de relevo. Él tiró en el juego 2, en la octava entrada. No sé qué tan bueno o qué tan malo puede hacer para los Nacionales enviar a este hombre que no ha tenido el descanso que regularmente un pitcher abridor debería de tener. Gaby, yo pensaba que iba a abrir él ayer. Mandaron a Aníbal Sánchez, tiró muy buen Aníbal Sánchez. Había vuelto locos a los Dodgers con sus picheos rompientes. Parecía que cuantas veces se lo tirara iba a ser ponche. A ella y Pollock lo traía por la calle, a la amargura, por cierto. Pero llegó esa entrada del rally para los Dodgers. Hicieron 7 en la sexta, José Luis. En la sexta, y de ahí para adelante ya no perdieron ventaja los Dodgers de Los Ángeles. Mostrando lo que Dios espera, ¿no? La ofensiva, que es lo fuerte de ellos. Por fin despertó. Ay, lo que ellos esperan. Échale porra, no importa. Y otra vez, David Martínez mete a un abridor a relevar, en este caso Patrick Corbin, y pues no le funciona, a él le caen encima. Y ahí se ven claras las imágenes de Scherzer como enfadado en la caseta, como diciendo, ¿y a mí cuándo me vas a meter? Están cayéndole muy duro las críticas a David Martínez por lo que está haciendo, ¿eh? Es increíble la poca fe que le tiene a su bullpen, que está metiendo abridores a relevar. Claro, porque los números dicen que su bullpen ha estado muy mal, pero digo, sí, no deja de extrañar que... Ahora, independientemente de que su bullpen ha estado mal o que no les tiene confianza, no puedes... Esta fórmula no te va a funcionar para siquiera ganar o poder aspirar a llegar a la Serie Mundial. Digo, es muy complicado que sin un bullpen... Imagínate el trabajo que le tienes que meter a los abridores. El poco descanso que van a tener. Tarde o temprano sus brazos pueden tronar. Y ahí puede ser una contraproducente muy grande para el equipo de los Nacionales. Hay que ver cómo se ve hoy Scherzer. Es un caballo, amigo. Realmente los Dodgers hoy las tienen difícil por el tipo contra el que van, contra Matt Scherzer. Eso no se puede negar. O sea, será una motivación mucho, muy extra sacarlo temprano o ganarle a Scherzer. Pero precisamente, sí, no es que me ponga los guaraches antes de espinarme como buen bot Dodger. No. Hay que reconocer, Scherzer está, como dicen entre los chamacos, pasado de lanza. El amigo es un caballón. Sí, la verdad que ahora, en caso de que los Nacionales ganen hoy un potencial juego 5 en esta serie, ¿a quién va a mandar el manager? ¿Y qué va a hacer con su bullpen? Sería Walker Buehler contra Steven Strasburg. Ahora, después de haber tirado el día de hoy, marcharse, lo va a utilizar mañana otra vez para bullpen. Va a utilizar a Patrick Corbin otra vez. No, pues, por eso te digo, o sea, tarde o temprano esa estrategia al manager de los Nacionales le va a tronar. Va a usar a Aníbal Sánchez mañana. ¿Eh? Puede meter a Strasburg. Como está manejando de loco, puede meter a Strasburg hoy a relevar. La verdad es que ya es una locura. Sí. Es una completamente locura. Dice Gerardo Moreno, en general todos los managers están manejando casi igual. Dice, un pitcher para un solo bateador. ¿Qué es eso? Pues bueno, son las estrategias, cada quien lo permite, ¿no? Por eso es que los pitchers situacionales, desde el año pasado que Tampa empezó a implementar lo de no opener, metiendo un relevo para que te tire uno o dos entradas. Pues bueno, son de las cosas del nuevo béisbol, que a algunos no les gustan, a otros no tanto. En fin, también lanzó Urías, ¿no? Julio Urías también lanzó por espacio de dos entradas en blanco. También había lanzado en el juego en el 2. Una entrada. Entonces, pues bien por el trabajo de Julio Urías, que está cumpliendo en labores de relevo esta temporada. Hay que recordar que desde el inicio Dave Roberts dijo que iba a estar descartado como abridor. Sí, ahí está como relevo y le está yendo bien. Qué bueno, ¿no? Un aspirante más para seguir vivo en la postemporada. Dice Eduardo Garma, ayer Dave Martínez hizo un Dave Roberts. Sí. Bueno, pero Robert, ¿cuándo ha metido a los relevistas? Bueno, cuando Kershaw. No, me imagino cuando le sacan los juegos. Ya es que iba ganando los Nacionales, bueno. Con ese cuadrangular de Juan Soto. Que la verdad, Juan Soto está hecho un tremendo pelotero. Sí. Mis respetos. A los aficionados no nos gusta eso. Pues bueno, algunos, no todos. Hay otros que hay otros que no les interesa cómo, sino que el equipo gane. Sí, como dicen en el fútbol, no importa que no juguemos bonito, que ganemos. Pues sí. Así de sencillo. Pues bueno, sigue la cosa 4-3, los Bravos de Atlanta sobre los Cardenales de San Luis. Esperemos a ver cómo queda el resultado. Toda la información la podrá encontrar a través de nuestro portal de www.
www.strikeout.com.mx y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. No se pierdan a ver quiénes pudieran ser los que vayan amarrando pase a la siguiente fase de la postemporada de las Grandes Ligas en busca de ese anillo de serie mundial. Ahorita a las 4:40 es el otro juego, ¿no? De los Dodgers contra los Nationals. Y el de los Yankees es a las 6:40. El de los Yankees, Luis Severino contra Dorisi. Ahí sí yo creo que los Yankees, hoy sí puede pasan. Que hoy se haga la machaca, como dicen aquí. Sí. Pero bueno, amanecerá y veremos, el rival también cuenta. Vámonos a noticias de la Liga Mexicana del Pacífico, porque ayer aquí en Culiacán hubo juego de pretemporada, juego con causa además para los niños con cáncer, entre los algodoneros de Guasave y los tomateros de Culiacán, equipos que poco a poco van afinando armas, van mostrando, y sobre todo los peloteros que buscan quedarse con un lugar de cara al roster de esta temporada. Así es, 3-0 quedó. Desde la primera entrada le hicieron dos carreras a Lennix Osuna, el hijo del cañón, que abrió por Guasave, un equipo que trae mucho joven, interesante, trae también veteranos, pero me parece que está plagado más de juventud. ¿Qué veteranos trae? Olmo Rosario, Emanuel Ávila, Marco Jaime, que no es tan grande. Walter Silva. Walter Silva. Trae, en fin, peloteros. Hay una mezcla interesante ahí. No luce tan mal el equipo de Guasave. Le falta gente que llegar. Hay que ver cómo vienen sus extranjeros. Así que 3-0 quedó el juego. Ahí lo interesante no era el marcador, sino para los managers. Bueno, en este caso para Noé Muñoz por Culiacán, porque Benjamín no estuvo presente. Y para Rigo Beltrán, el timonel de algodoneros, pues era ir checando su gente, ¿no? El marcador siempre es lo de menos, no importa quién gane, quién pierda. Ellos traen otros objetivos, ver brazos, ver desempeños en cantidad de entradas y quién puede ser su rotación abridora. En el caso de Culiacán, pues llama mucho la atención lo hecho por el que abrió, Gonzalo Sañudo. Gonzalo Sañudo. Porque usualmente en estos juegos a un pitcher dan una entrada o dos. Él tiró 5. Él quizás esté perfilando como uno de los abridores del equipo Guinda para la campaña próxima. Que por cierto, aún no se ha ventilado. Hoy en la práctica es probable que Benjamín Gine, el manager, diga ya de algunos adelantos, ¿no? Porque ya el viernes es la temporada. ¿Sí? Ya debe tener una rotación. Y por lo pronto el equipo de los Venados de Mazatlán, dirigidos por Juan José Pacho, él sí, JJ Pacho, ya adelantó quiénes van a ser los dos abridores para los juegos inaugurales. Por lo pronto aquí en Culiacán, que es el viernes, este viernes, va a abrir Connor Way, este tremendo pitcher derecho que pertenece a los Medias Rojas de Boston, que ya estuvo con los Venados la temporada pasada, incluso estuvo en 2 etapas. Hay que recordar que él se fue dejando foja de 5 ganados, 0 perdidos, cuando los Medias Rojas de Boston le pidieron parar un poco, se hicieron las gestiones, finalmente lograron que regresara y quedó con 6-1 al final. Buen pitcher este de derecho. Él va a ser quien abra por los Venados de Mazatlán aquí en el Estadio de los Tomateros, y en el Estadio en el Teodoro Mariscal lo hará Irwin Delgado por parte de la novena de los Rojos, que también por cierto ya se integró con ellos Matt Clark, este Matt Clark que se dice listo para esta temporada, y sobre todo un Matt Clark más más experimentado, con más madurez, recordando que ya estuvo vistiendo la franela de los del Puerto en el 2010. El paisano Matt Clark. Paisano, sí, porque va a ser parte de la selección. Va a ser parte de la selección. Y por cierto, además de la Liga Mexicana del Pacífico, ya se acabó lo de la fiesta mexicana allá en Estados Unidos. Finalmente fueron el equipo de los Naranjeros de Hermosillo los que se quedaron con ese triunfo, con ese trofeo, luego de que el día de ayer vencieran a los Mayos de Navojoa. Por cierto, los Naranjeros de Hermosillo que ya dieron a conocer otro refuerzo, Alex Power se une a la legión extranjera de los Naranjeros de Hermosillo. Vamos a ver qué trae este norteamericano. Trae buenos números. Luz interesante, vamos a ver. Estos Naranjeros que vienen plagados con mucha juventud fuerte, ¿eh? Sí. Me gusta este equipo de Naranjeros. Y bueno, también en juegos de esta fiesta americana, el equipo de los Cañeros venció a los Yaquis de Ciudad Obregón en lo que fue su última participación para estos dos equipos. Y bueno, ya van regresando a casa y poco a poco se van a ir integrando ya los rosters de cara al arranque de esta temporada. Que por cierto, muy temprano hoy se empezaron las especulaciones y ya como al mediodía lo hicieron oficial. Guasave va a mover el día inaugural, su fecha inaugural en su estadio. Ahora cambia para el día 13 de octubre. No, iba a ser el 13, ahora va a ser el 11. Ah, perdón, al revés, sí. Al revés, es al revés. Sí, efectivamente, esta fue una gestión, al parecer, del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz,
ante pues la agenda que tenía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien tenía programada o tiene programada una gira por nuestro estado los días 11 y 12. Y como el juego inaugural en Guasave era el día 13, pues no era posible que estuviera, era muy complicado porque se iba a Baja California. Dice el gobernador que anoche estuvo hablando con Andrés Manuel y por ahí lo movieron los hilos, habló con el presidente de la liga, habló también con los dueños de los clubes cañeros y algodoneros, que son los que se enfrentan esos días, y todos quedaron en que sí, pues se iba a cambiar la fecha para el día 11, con tal de que Andrés Manuel pueda estar presente, no se sabe si para tirar la pelota o para batear, lo que sea, pero todo se hace en base al deseo de que de que Andrés Manuel esté aquí, no tanto que Andrés Manuel, eso es lo que se lee, ¿no? Entre líneas, que haya pedido venir. Simplemente les dijo, yo voy 11 y 12, si logran cambiarlo para 11 ya estoy, pero yo el 13 no puedo ir. No puedo ir a Guasave el día 13. Y entonces el gobernador hizo todo el rollo, ¿no? Bueno, aquí Gerardo Moreno, dice, perdón por ser tan enfadoso. ¿Reportará Chris Carter? No sabemos si va a reportar. La directiva no ha dicho nada, no han hecho un anuncio oficial. Lo único que sí es que los derechos le pertenecen a Culiacán. Culiacán seguramente ya está negociando con él. ¿Sabes? Falta. Que lo interrumpa. ¿Sabes de qué me enteré? Que Culiacán quería mover a Carter a Monterrey por Félix Pérez. Ojo, quería, de no sé si todavía lo quiera, ¿no? Pero eso es lo que andaba buscando, moverlo, ya teniéndolo, moverlo a Monterrey para traerse a Félix Pérez. Hay que ver. ¿Me explico? Puede ser. Sí, fíjate. Interesante, ¿no? Interesante. Félix Pérez también es jonronero, pero tiene más choque de pelota que Carter. Sí, eso lo manejó el compañero Bencomo en su columna de hoy. Se empató en San Luis. Ah, se empató en San Luis, nos acaban de avisar. 4-4 en la octava baja. Ah, se puso con sencillo de Yadier Molina. Anota, ¿quién? Aquí nos dice Omar, 4-4. Bueno, Eduardo Garma dice, ¿sabrán quiénes integrarán la rotación de los Mayos? No. Todavía no. No han dicho. Probablemente uno de los 5 abridores vaya a ser Jaime Lugo. ¿Habrá reportado? Falta. Acaba de terminar de allá. Por eso. Pero son de las cosas que causan esto de terminar tan tarde Liga Mexicana. Pues exacto. Culiacán no tiene todavía una rotación. Héctor Velázquez también probablemente puede integrar la rotación de los Mayos. O sea, todavía no está algo esclarecido con ningún equipo, incluso. Dice Juan Santana que nos espera en Coyotitán el miércoles. ¿Va a jugar Culiacán allá, no? Contra Mazatlán. En Coyotitán. Esos juegos no fallan cada año, los organiza Juan Santana. El mejor de los éxitos, mi Juan. No sabemos si vamos a estar ahí, pues, pero ojalá que sea un éxito. Ese juego. Y dicen que va a ser mucho frío. Ahora sí que para que tengan ahí Liga Invernal. San Ignacio. Está bonito, Coyotes. Pues ahí está, amigos. Con esta información empezamos la semana calientita en el Rey de los Deportes. Aquí a través de su programa de revista Strikeout. Deseándoles que tengan un extraordinario inicio de semana. Pásela bien y no se despegue toda la información a través de nuestro portal y de nuestras redes sociales. Saludos a Oscar Arámbula, que debe estar mordiéndose las uñas con su juego de Atlanta contra San Luis. Saludos, Dios los bendiga. Aquí nos vemos mañana.